El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. ¡No! Nosotros, los estudios que estamos haciendo, nos jodimos los colombianos. Grandes debates. Bienvenidos a Grandes Debates del Congreso. Hoy reviviremos el debate sobre la reforma al sistema pensional. La liquidación del Seguro Social y la creación de Compensiones fueron los dos puntos que generaron mayor discusión. Las difíciles condiciones estructurales y el elevado pasivo pensional originaron la inviabilidad de la entidad, llevándola a su fin y con ella la liquidación de 4.000 trabajadores. La entidad tenía a su cargo la mesada pensional de 968.000 colombianos y administraba los aportes de 6,4 millones de trabajadores afiliados al régimen de prima media. La Comisión Séptima del Senado llamó la atención del gobierno, realizando un debate en el que los representantes de los trabajadores y pensionados fueron los protagonistas. Hay que partir desde esta realidad de que el sistema no ha funcionado correctamente y que hoy para el usuario es realmente un viacrucis tener que entrar a esa etapa de pensionado por las dificultades que estamos viendo. Este debate es un debate tremendamente importante. Es un debate tremendamente importante porque todos los seres humanos trabajan toda la vida y trabajan hasta una edad en la cual tienen que dejar de hacerlo biológicamente y tienen que tener una protección derivada de sus años de trabajo. Ese es el sistema de protección social, senador Tamayo. El sistema de protección y seguridad social. Espacio, y eso es un debate de control político. Y aquí escuchamos a los funcionarios de Estado, pero también escuchamos a las organizaciones de la sociedad civil. Que el Seguro Social, de acuerdo a la ley 1151 del 2007, lo único que se liquidaría sería el tema de pensiones. Pero es que aquí tenemos una comunicación escrita del doctor Fernando Rodríguez, director general de Presupuesto Público, dirigido a la doctora Silvianera Ramírez, donde dice asunto liquidación del IS. Y donde le dice que tiene que entregarle los estudios para la liquidación del Seguro Social a partir del segundo semestre. Entonces es conveniente que el Congreso de la República, que el Senado de la República, revise si realmente quiere liquidar el Seguro Social y ahí sí empieza la reforma pensional. En el Seguro Social es lamentable lo que está pasando en este momento. Usted no puede llevar más allá el Seguro Social de junio porque usted no apropió el presupuesto. En esa respuesta que usted está dando allí, ya está dándole entrada a la liquidación de una vez del Seguro Social. Y el esfuerzo que hemos hecho los trabajadores en el Seguro Social era por mantener la conquista de los trabajadores en este país. Doctor Rafael Pardo, eso genera violencia. Nos duele que en el país nosotros, los que somos los trabajadores del Seguro Social, no podamos atender a nuestros usuarios correctamente, porque hay toda una intención, hay toda una oleada, y discúlpeme que se los diga, pero de parte de personas muy arriba, que tienen muchos intereses económicos y financieros aquí, de que haya una nueva entidad, que se acabe con el Instituto de los Seguros Sociales. La incertidumbre con la que han manejado el Instituto en el proceso de transformación genera al interior de los trabajadores una angustia sobre su estabilidad laboral y sobre su futuro laboral. Nosotros hoy, en los últimos tres meses, hemos terminado 120 contratos. En la misma fecha del año pasado hemos terminado apenas 40 contratos. La curva de aprendizaje de las personas al interior del instituto es de 4 meses para poder conocer, y eso le pega definitivamente a las decisiones y a los usuarios. Puede sonar muy
utópico, pero ese va a ser nuestro fin, y el día de mañana se van a acabar esos fondos privados donde nos quitan la posibilidad de podernos pensionar dignamente. Por eso no es la solución esa limosna que pretenden dar en Colpensiones con menos del mínimo. Esa no es la solución para un bienestar social en un país. Dice la doctora Silvia que hay que en 5 años han tramitado o se han presentado 238 mil tutelas. Esta cifra lo que lo lleva a uno a pensar es que el sistema ha sido demasiado complejo, que el usuario o la persona que se acerca a solicitar la información o a solicitarse le tenga en cuenta su derecho a la pensión, pues le toca actuar en unas condiciones muy complejas, muy difíciles, ministro, y ahí es donde nace la preocupación nuestra. El sistema pensional en Colombia es demasiado complejo. Una reforma que empezó hace 6 años, donde empezó a liquidarse poco a poco, dividido en 3 negocios, que aquí en esta comisión dimos un debate también grande y nos dijeron, no se va a acabar el seguro social, solo le vamos a quitar el negocio de la salud para unificar, aumentar la cobertura, etcétera, etcétera. Luego dijimos, vienen por el negocio de los riesgos profesionales, la única en el país que tenía un capital muy importante, sin embargo nos dijeron, no, tranquilos, pues bueno, hoy ya sabemos dónde está. Y ahora entonces vienen por las pensiones. Senador Tamayo, sí, usted tiene razón. El tema de los procesos al interior del instituto es un tema bastante álgido y las causas son diferentes. Obviamente hay una causa estructural y es la capacidad instalada con la que cuenta el instituto para responderle a los usuarios. Ese obviamente es uno de nuestros problemas estructurales, ese es uno de los problemas que esperamos desde el gobierno Colpensiones pueda tener la capacidad operativa necesaria para responderle como se debe a todos nuestros usuarios. Esto es un tema de sensibilidad laboral que se está viendo hoy en este debate, porque estamos hablando de que hoy se verían afectados más de 1.100 trabajadores que están en carrera, se podría decir, y estamos hablando de 2.500 contratistas del Seguro Social. Es importante, ministro, que se haga la aclaración de que hoy en día lo que manifiestan algunos miembros de los sindicatos del Seguro Social es que no tuvieron realmente la posibilidad o no les llegó la información a tiempo para poder ellos participar en el concurso de Colpensiones. Tengo que decirle, ministro, que los trabajadores hicieron un convenio y bajaron su convención colectiva para salvar la empresa del Seguro Social. ¿Por qué el gobierno los engañó? ¿Por qué el gobierno les permitió ese acuerdo si no se los iba a cumplir? La pregunta para el ministro hoy es, ¿qué va a pasar con esa convención colectiva? ¿Está vigente o no está vigente? Usted, hoy como cabeza de la parte laboral, ¿cuál es la alternativa para estos trabajadores? O sea, tenemos en total 16 millones de colombianos que han estado alguna vez en el sistema pensional, pero solamente 6 de ellos mantienen sus cotizaciones al día. Y 10 millones de ellos han estado, así sea una semana o lo que sea, y no están cotizando de manera activa. Ese es el tema central que nos debe ocupar y que debe ocupar esta comisión. Se han mencionado muchas cosas en esta sesión. Pero lo central es que de los 23 millones de colombianos, solamente 6 de colombianos que trabajan, población económicamente activa, solamente 6 están activamente cotizando para su pensión. Nosotros los pensionados venimos perdiendo capacidad de adquisición desde que se aprobó la ley 100, el incremento, sobre el incremento al consumidor, el IPC. Estamos perdiendo más del 20%. Para hacer un pequeño ejemplo, cuando yo salí pensionado, me ganaba 2 salarios mínimos, 2 salarios y cuarto mínimos, ¿sí? En este momento
me estoy ganando un salario y tres cuartos. He perdido prácticamente medio salario mínimo en los 15, 18 años que llevo de pensionado. Senadores, con mucho respeto les digo, y representantes a la Cámara, integrantes del Estadio de la Democracia, cuando van a las regiones, la foto es colectiva, pero cuando se van a tomar estas decisiones, ustedes tienen una responsabilidad grande que le hemos entregado el pueblo colombiano a cada uno de ustedes por velar por la conquista de los trabajadores y la conquista de los pensionados, que es la seguridad social integral de este país. Está en juego la seguridad social de este país, que las pensiones, que es tan difícil hoy en día en Colombia pensionarse, aún va a ser más difícil, y que eso nos da la seguridad de un bienestar social más adelante. Esto es lo que nos tiene que preocupar, es cómo un sistema de protección a la vejez tiene tan baja cobertura. En la edad de pensionarse, hoy en día hay 6,5 millones de compatriotas, solamente 1,5 recibe pensión. Eso es el tema fundamental que este gobierno quiere empezar a modificar con una ruta de protección a la vejez. Mientras comenzaban los trámites para liquidar el Seguro Social, el gobierno creaba una nueva entidad que asumiera el pago de las mesadas y la administración de los aportes de millones de colombianos. El nacimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, no garantizaba la seguridad pensional de miles de ciudadanos. Ya regresamos con este debate que se llevó a cabo con la presencia de pensionados y trabajadores, principales afectados con las medidas tomadas. Ah, viene por la noviecita. Sí, ya sé, 5,000, vean. Me estaba acostumbrando a pagar por cosas tan absurdas como eso, hasta que denuncié. Si a usted le sucede lo mismo, no le dé miedo. Llame a las líneas 165 o 147. Denunciar es muy efectivo. En ITRC vigilamos el recaudo de la DIAN, UGPP y Coljuegos. En el 2012 se pagaron más de 5.127 millones de pesos en pensiones. La DIAN recaudó 99.2 millones de pesos en impuestos. Coljuegos recaudó 498 mil millones de pesos. Cuando ves la vida con confianza, empiezas a notar la diferencia. Si conoce algún caso de corrupción, denuncia. En nosotros puedes confiar. Esto es construir un país justo. O sea, esta obra es lo máximo. Es un claro ejemplo de las nuevas corrientes. Definitivamente, este artista está entre los grandes. Seguramente esta pieza la veremos muy pronto en un museo de arte vanguardista. Tan creativos. Baterías y llantas usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Con las regalías pasamos de los proyectos a las obras. A este barrio de Cartagena del Chaira por fin llegó la luz. En Cali, donde vivimos el deporte, con esta cubierta la sacamos del estadio. En La Guajira, así no llueva, ya tengo de dónde sacar agua pura. Estas calles en San Juan de Betulia son planear a largo plazo. Es que con regalías, el que quiere puede. Distribuir las regalías entre todos es construir un país más justo. Estamos transformando a Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Estamos de regreso con Grandes Debates, el espacio donde revivimos en los momentos que han marcado la historia del Congreso de la República. ¿Sería Colpensiones la solución a los problemas de las pensiones en el país? ¿Era necesaria la creación de una nueva entidad? Fueron los interrogantes planteados durante el debate, teniendo en cuenta que Colpensiones heredaba los 84 mil procesos judiciales y 100 mil tutelas de liquidado seguro social. La mayoría de parlamentarios expresaron inquietudes muy grandes de que si la creación de Colpensiones era un salto al vacío, si era un salto a la virtualidad, si realmente Colpensiones iba a resolver los problemas del Seguro Social. Señor presidente, yo creo, y honorables senadores, yo creo que esa pregunta,
Yo creo que ese interrogante que se formuló el Congreso de la República cuando se debatió el plan de desarrollo es quizá el desafío y el elemento que hoy continúa presente. Si bien es cierto, al 31 de diciembre de este año, el Seguro Social se muestra como una empresa reactivada en sus dificultades, también es cierto que este año se han incrementado abusos y atropellos al interior de la institución y hacia afuera para promover de que sea necesario precisamente acabar el Seguro Social y que nazca nuestra nueva entidad. El paso a Colpensiones genera una incertidumbre institucional y laboral. ¿Qué tiene que ver esta incertidumbre institucional y laboral con el cumplimiento de esta función que está claramente pues establecida? Nosotros queremos que ustedes profundicen, es si realmente vale la pena que Colpensiones avance en este paso o por el contrario, que se haga una revisión detallada de los innumerables cuestionamientos que se le han hecho. Uno, cuando revisa el tema de Colpensiones, como lo han manifestado todos los compañeros que me anteceden, y cuando uno revisa las respuestas de lo que es hoy el seguro, uno diría, ¿cuál es la diferencia? Y no la encuentra. ¿Excepto en dónde? En que ahora están invirtiendo en publicidad, que el seguro, yo vi en los presupuestos que pasaba el seguro y siempre pedía más publicidad. En tecnología, yo siempre vi que pasaron más tecnología, es más, uno podía pensar que lo único diferente es la digitalización que está haciendo hoy Colpensiones. Y eso era un programa del seguro de antes. Uno dice, hombre, Colpensiones hoy lo está haciendo el seguro para entregárselo a Colpensiones, lo hace el seguro. Para entregárselo a Colpensiones porque lo hace el seguro. Pero tenga la plena seguridad que es para entregárselo facilito a Colpensiones, porque antes, ¿por qué no lo hizo? De cara a ellos se diga la verdad, no está preparada Colpensiones, y se lo podemos decir nosotros más como funcionarios, más como personas que interactuamos con el movimiento sindical y social y los pensionados en Antioquia, porque tenemos esa autoridad moral para hacerlo. Las grandes movilizaciones que se han hecho en el último tiempo, como la del 14, que movilizó a muchas personas, aunque los medios no lo muestren, pero sí sé que el gobierno lo ha mirado, la gente no quiere esa nueva entidad, la gente tiene temor. Mirar dentro de ese marco de esa ley 1151 de un gobierno que no es el actual gobierno, lo que nos puede costar, los pros, los contras. Y yo sé que si usted tiene las respuestas para lograr convencernos de por qué es importante pasarse del Seguro Social a Colpensiones y por qué nos debemos dar la pela a los colombianos por tener una entidad nueva, tal y como lo establece una ley que viene de otro gobierno y apoyada por otro Congreso. Eso de la famosa Colpensiones que nos deja a todos un interrogante inmenso, pero inmenso, ministro, porque lo que aquí se dijo, ¿qué razón hay para que teniéndose una infraestructura como la que tiene el Seguro Social, nosotros empecemos a inventarnos algo que eso no tiene lógica? Hay tremenda desinformación. Cuando llegué al ministerio empecé a oír versiones que decían que Colpensiones era una entidad privada. No, Colpensiones es una entidad pública. No es una entidad por acciones, es una entidad pública. Por lo tanto, no se puede privatizar. Dicen, no, lo mismo que Positiva. No, Positiva se creó como una entidad por acciones. Colpensiones no. Nos dé más seguridad de lo que va a ser el funcionamiento de esa entidad. ¿Por qué? Me parece que 5 y más años de tiempo para que aún no esté madura para iniciar operaciones, no sé qué esté sucediendo. Es mucho tiempo, es demasiado tiempo. Con lo que, y de las cosas que más me gustan, señor ministro, es que usted me expresó de que a pesar de que a usted le toca cumplir lo que establecen las leyes y las normas en un país del Estado Social de Derecho, como bien usted lo ha expresado que fue una ley, y a buen entendedor pocas palabras y ya sabemos quién es el responsable, también nos llena de satisfacción de que esto no va a ser como un aborto. Aquí hay un periodo de transición serio, vigilado por el señor ministro del trabajo, a bien lo expresó la doctora Silvia Elena, que los viernes hacen unas mesas de trabajo y que esto no va a ser soplar, hacer botella, hasta hoy está el Seguro Social, mañana está Colpensiones. Hay un proceso serio de empalme,
hay un proceso serio de periodo de transición, donde nosotros como Comisión Séptima, acogiendo esa ley que el Congreso de la República ha hecho, queremos cuatro cosas fundamentales, y las resumo. Protección a los derechos pensionales que bien usted ha expresado como garantista dentro de ese proceso de transición cumpliendo la ley 1151 del 2007. Por supuesto que el Congreso puede cambiar la ley y está en todas sus atribuciones, pero la ley existente es esta. Es esta y la función que tengo como ministro es esta. Para explicarles con mayor claridad, en la decisión de los ministerios, senador Ballesteros, el Seguro Social depende del Ministerio de Salud y Protección Social. Y el ICOL Pensiones depende del Ministerio de Trabajo. Es decir, mi función como ministro es poner en funcionamiento ICOL Pensiones. Se habla sobre muchas hipocresías y quizá esta lógica que hoy nos tiene en este debate obedece a un sistema de gobierno neoliberal que sigue pensando que el ser humano es una mercancía. ¿O cómo no entender entonces que los recursos de un trabajador de sus 20 años de servicio quieran llevarlos a un fondo de pensiones privado para que los privados jueguen con sus recursos, con su plata y ganen ellos las utilidades? ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones para que del año 2007, que se aprobó la ley 1151 del Plan de Desarrollo, a la fecha, aún Colpensiones no haya empezado a funcionar? En consecuencia, la segunda pregunta que está ligada a la primera es, si Colpensiones era la solución, si Colpensiones era el diseño institucional, si Colpensiones era la reinstitucionalización, como lo dice el doctor Pedronel Ospina en sus respuestas, entonces, ¿cuál es la razón para que llevemos 5 años y no haya empezado a funcionar Colpensiones? Colpensiones ha venido trayendo un proceso de demasiada lentitud para poder organizarse. Y parece que todo está en la antesala de una nueva reforma pensional, que es el tema de fondo. El país reclama el tema de fondo, la reforma pensional. Otra de las dudas de los colombianos con la liquidación del Seguro Social y la entrada en funcionamiento de Colpensiones era el régimen de prima media y la posible privatización de las pensiones. ¿Qué tipo de pensión necesitan los colombianos? Y se está haciendo una valoración objetiva de si Colpensiones es la entidad que podría garantizar y desarrollar el régimen de prima media con prestación definida. ¿Resuelve Colpensiones las dificultades que hoy están presentes en el Seguro Social? ¿Ese modelo de administración que ha concedido Colpensiones es el modelo que requiere el país? Aquí se ha referido precisamente que Colpensiones es quien nos va a resolver los líos. Y entonces nosotros tenemos que preguntar si Colpensiones presenta alguna alternativa diferente a lo que viene haciendo el Seguro Social. Definitivamente no la hay. Y además de eso se están planteando son alternativas que vienen por debajo incluso del salario mínimo y son propuestas que se vienen liderando desde el propio Ministerio del Trabajo. Hay que mandarle un mensaje claro al país de que la institución que queda, como se llame, realmente sí tenga un buen sistema de información, tenga una prontitud en los reclamos de sus usuarios, garantista, porque hay algo que sí hay que señalar, es que esos 25 billones de pesos que está erogando el Estado, pues eso sí son infaltables, hay que reconocer que en ese sentido el Estado sí es responsable, paga sus pensiones, este Estado colombiano no le queda mal a sus trabajadores, los paga. Aquí lo que hay que plantear, señor ministro, es si ese que podría llamarse un embeleco que seguramente no va a tener el soporte ni va a tener la suficiente seguridad de poderle garantizar a los pensionados de Colombia el que se le pueda oportunamente cancelar sus mesadas. Entonces, ¿cuál es la razón, ministro? Claro, hay una ley que nos obliga
pero el tema es que esa ley también puede derogarse, ministro, o sea, tampoco es que sea una camisa de fuerza. Estamos buscando cumplir estas normas y cumplir estas normas porque es nuestra obligación, pero cumplirlas en el absoluto, en la absoluta certeza de garantía de los derechos de quienes están pensionados, de quienes están cotizando, de quienes tienen sus historias laborales en el Seguro Social, de quienes son aportantes al seguro, y por supuesto hemos estado en comunicación con las personas que trabajan en el seguro para buscar que esto, que ha sido transparente de nuestra parte, no hemos ocultado ninguna información, sea conocido por los trabajadores. Colpensiones no le sirve como fórmula a los trabajadores colombianos para brindarle una pensión digna. Eso es lo que nos tiene aquí hoy. ¿Qué está pasando con la aplicación de este régimen de prima media con prestación definida, que es la función central que tiene hoy la entidad que usted tiene a cargo? El régimen de prima media consideramos que debe quedarse en el Seguro Social. ¿Por qué no entonces, si la mayor parte de personas, trabajadores que están aquí, han demostrado que Colpensiones no tiene un horizonte muy claro? Este paso, este traslado, no es para terminar el régimen de prima media, sino para demostrar que se va a fortalecer con una entidad que se crea desde el principio, con los mecanismos, la estructura y el, todo el soporte tecnológico para que pueda estar mucho más cerca del usuario. Los de estirpe liberal vamos a defender la prima media, el régimen de prima media, eso es obvio. Eso aquí que no nos vengan los chilenos a decir que es que eso se mejora con ahorro individual, que claro, que exista el ahorro individual, no nos oponemos a que exista ahorro individual, eso por supuesto para los que ganan harta plata, pues bienvenido, pero debe haber un sistema de prima media. Y ese sistema de prima media, el mayor enemigo que tiene el sistema de prima media hoy día es ese carrusel de la pensión. Colpensiones es la mejor garantía de que el régimen de prima media con prestación definida va a subsistir en el sistema pensional colombiano. Nosotros sí tenemos la obligación histórica de tomar decisiones. Unos sectores van a quedar contentos, otros no les va a parecer tan divertido. Pero yo creo que si todos contribuimos de manera honesta y transparente, vamos a poder construir para que entre 30 años no haya otra persona aquí sentada diciendo cómo no traemos a los de hace 30 años para que arreglen este entuerto, porque todo esto es producto de lo que por largos años de responsabilidades de pensionados de 40 años, con 20 años de servicio. Incluso me llamó mucho la atención un líder sindical que dijo que lleva 41 años trabajando, pero el señor además tiene una pinta de joven y no entiendo cómo no se ha pensionado. Debió entrar a trabajar muy joven, una persona muy joven. Eso pasaba en muchas instituciones. Yo pido es transparencia en la información, menos ideología, sino transparencia y aportes, porque entre todos los que estamos acá hay experticias, hay conocimiento, hay historia y podemos construir una cosa razonable y decente para el país. La liquidación del Seguro Social y la creación de Colpensiones ha sido un proceso que ha buscado ofrecer a los usuarios un mejor servicio y las bondades de la tecnología. Sin embargo, hasta el momento estos dos objetivos aún no se han logrado en su totalidad. Hasta pronto. No, nosotros los estudios que estamos haciendo nos odimos los colombianos. Grandes debates.